Hola, ¿cómo estás? Me alegra mucho saludarte. Qué alegría poder tener este breve repaso de la lección de la escuela sabática titulada Escoge pues la vida para el 20 de noviembre del año 2021. Estamos estudiando la lección trimestral La verdad presente en Deuteronomio. Este es tu amigo Iván Balabarca. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Deuteronomio 30, 19 dice lo siguiente, a los cielos y a la tierra llamo hoy contra vosotros. ¿Qué significa esto? Entramos a un lenguaje judicial, como que el Señor va a litigar con nosotros. Y el Señor y los cielos y la tierra, a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, o sea, la bendición, para que vivas tú y tu descendencia. La pregunta ahora viene, ¿qué es la vida? ¿Qué es la bendición? ¿Nos ha dicho el Señor claramente qué significa escoger la vida y la bendición en lugar de la muerte y por consiguiente la maldición? De eso vamos a hablar hoy día en este breve repaso de la lección. Ya sabes, este repaso... No sustituye el estudio de tu folleto, de tu cartilla de escuela sabática. Por favor, la día a día. Y cuando pues tengas ya terminado tu estudio, puedes escuchar este repaso para poder consolidar las ideas fuerza. Recuerda, todo gira en torno de la obediencia basada por amor. En Mensajes Electos, el libro de Elena de White, el tomo 1, página 112, dice, dependió de su propia elección. ¿Quién habría de ser su príncipe? ¿Cristo o Satanás? Toda la ayuda que recibió Cristo la puede recibir cada hombre en la gran prueba. La cruz se levanta como una promesa de que nadie necesita perderse, de que se da abundante ayuda para cada alma. Podemos vencer a los mismos agentes satánicos o podemos unirnos con los poderes que procuran contrarrestar la obra de Dios en nuestro mundo. Es una dicotomía, tiene solamente dos opciones. El que no está conmigo contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿Dónde se ve el clímax de esta, de esta doble elección? Pues claramente en la cruz. ¿O estás con Cristo? ¿O estás con el enemigo de Cristo? Vamos a ver las ideas fuerza de esta lección. Número 1. Génesis capítulo 2 versículos 15 al 17 nos dice lo siguiente. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que del comieres ciertamente morirás. Entonces, aquí está pues la primera prueba de toque. Si no comes, vives; si comes, mueres. Desde el primer momento la Biblia nos presenta una de dos opciones: o la vida eterna que es lo que originalmente se suponía que teníamos, o la muerte eterna, que en cierto sentido es simplemente regresar a la nada de la que salimos en un principio. Depende de las elecciones. La segunda idea fuerza nos lleva a Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23 nos presenta la siguiente idea porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuevamente Dios coloca dos opciones. Y esas dos opciones las tenemos todos. Y pues tenemos que tomar una elección diariamente. ¿O seguimos con la muerte con el pecado o seguimos con la vida, es decir, con la dádiva de Dios? O estamos con el enemigo o estamos con Cristo. Solamente dos caminos. La tercera idea, fuerza, nos lleva a Deuteronomio capítulo 30, verso 15. Deuteronomio capítulo 30, verso 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Nuevamente los dos caminos. Son las mismas palabras hebreas que se utilizan en Génesis para el árbol del conocimiento del bien, top, y del mal, ra. Aquí, como en toda la Biblia, no hay término medio, ni un lugar neutral donde quedarte. O eliges el bien, top, o eliges el mal, ra. La trampa que ha hecho el diablo es que a muchas personas les ha hecho sentir placer eligiendo el mal. Entonces, les es más fácil elegir el mal a las gentes. Pero ahí viene la batalla. Pero la batalla por amor. Porque la clave está en que tú ames al Señor. Entonces todos los sacrificios tendrán sentido. La cuarta idea fuerza está en Deuteronomio capítulo 30 versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Pueden ser cumplidos. El Señor puede ayudarte. Es posible ser obediente. Alguien dirá, pero ¿y si caigo? Pues el apóstol Juan dijo, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Me dejo entender? La quinta idea fuerza. Está en Deuteronomio capítulo 8, versículo 19. Dice así. Mas si llegares a olvidar, a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Alguien dirá, pero ¿por qué Dios es malo? O sea que si estás en contra de él, te mueres. Pero, a ver, es como que tienes una novia que ya no quiere estar contigo. ¿La vas a forzar a estar contigo? Ahí serías malo. Si ella no quiere estar contigo, pues tiene que ser libre de tomar su camino. Lamento decirte que el camino que se toma cuando se va uno lejos de Dios solo conduce a un, a un punto, a la muerte. Porque el diablo tiene un reino y el reino del diablo es la muerte en la confusión bueno entonces ¿cómo vamos a entender la lección de esta semana? bueno recuerdas la primera semana se tituló preámbulo de deuteronomio y se habla de los orígenes eternos de la ley de dios la segunda semana hablamos de la lección de historia de moisés que el ministerio de Moisés estaba pues firmemente anclado en las promesas de Dios. La tercera semana hablamos de el pacto perpetuo. ¿Por qué perpetuo? Porque perpetuamente, desde la eternidad, los seres santos han obedecido a Dios. ¿Por qué? Porque le aman. Ese es el intercambio. La cuarta semana hemos hablado de amarás al Señor tu Dios. ¿Qué es lo que se necesita? para que el pacto funcione. Amor. La quinta semana hemos hablado de el extranjero dentro de tus puertas. Entonces no solamente basta con amar a Dios, tengo que amar a mi prójimo. Tu vida habla de tu Dios. La sexta semana hablamos de por qué qué nación grande hay. La grandeza de esta nación está en obedecer. Y llegamos pues la semana 7 a, a la semana clímax. ¿Cuál fue? La ley y la gracia. Me das amor, te doy salvación. El resumen de todo el trimestre. Y pues finalmente hemos llegado a esta semana. Escoge pues la vida. La grandeza está en obedecer. ¿Cómo? Me dirás, se repite lo de la sexta semana. Correcto. La semana 8 se condice con la semana 6. La semana 6 fue, porque qué nación grande hay? La grandeza estaba en obedecer. Y la semana 8, el título es, escoge pues la vida, porque Dios ha puesto delante de nosotros dos consecuencias, la vida eterna o la muerte eterna. Nos insta a escoger la vida. ¿Y cómo yo elijo la vida? Pues obedeciendo. La grandeza está en obedecer. Entonces, mi querido, mi querida, es necesario que vayas haciendo este análisis. Las siguientes semanas vamos a seguir estudiando. Y esto es muy importante. Y vas a ir viendo que la lección de las siguientes semanas se va a ir complementando con su correspondiente paralelo de las semanas pasadas. Para eso estamos, para ayudarte a hacer este análisis lindo. Y recuerda, ¿cómo elijo yo la vida? Pues tendrías que estudiar la sexta semana. La grandeza está en obedecer. Elegimos la vida cuando obedecemos. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide. Este es tu amigo Iván Balabarca. Si te gustó este repaso de la lección, por favor, compártelo. Eh, dile a la gente que estamos teniendo este repaso semanal y pues te invito a suscribirte al canal y a, a pues aplicar la campanita para que estés al día con todos nuestros videos. Que Dios te bendiga, cuídate.